Hola, bienvenidos a LibreVay. Ve a tu siguiente nivel con tu terminal o gradea tu terminal, actualiza tu terminal, ve al siguiente nivel con tu terminal con widgets gráficos. Pues se trata de Wave, una terminal que tiene algunas características interesantes y rompe con ese concepto tradicional de terminales. Y agrega lo que son los widgets. Widgets que vienen siendo como paneles que tienes en tu propia terminal y que puedes personalizar. Incluso puedes crear tus propios widgets. Y yo creo que es una terminal interesante que vamos a ver. Vamos a ver. La vamos a ver en acción. Y dentro de las características podemos ver que tiene File Preview o Previsualización de Fichero. Lo que quiere decir es que te va a mostrar el contenido de estos ficheros siempre y cuando no sean binarios por, por supuesto luego puedes crear tus propios gráficos sistemas de estadística y, y una serie de datos que puedes mm, trabajar con ellos y manipularlo desde los programas CLI esto quiere decir que la terminal puede interactuar o puedes interactuar con los widgets desde, la, desde el CLI desde te creas un programita por ejemplo y puedes interactuar con esos widgets según entiendo. No he explorado mucho esta terminal. Otra de las características que tiene es que tiene un chat de inteligencia artificial eh, integrado que puede ser remoto o puede ser local. Hay que ver cómo configurar si puedes hacerlo local y cómo configurarlo de acuerdo a lo que nos dicen. Si sí, lo puedes hacer local pero habría que ver cómo integrarlo con la terminal en el caso de los chats de inteligencia artificial local lo vamos a estar viendo dentro de un ratico vamos a estar viendo estas características o algunas de ellas en tiempo real vamos a ver eh, cómo se ve podemos editar ficheros remotos una de las características eh, más llamativas para mí es que tiene un navegador, navegador web inline o sea desde la misma terminal tienes un widget un widget que es un navegador y puedes navegar por, por, por la web, por supuesto, desde la misma terminal, con un navegador que es bastante eh, intuitivo, es decir, es moderno. Me imagino que es un, lo que se llama un Heckless, eh, un navegador Heckless, quizás quizá usa Chromium por atrás, en fin. Y también podemos ver, bueno, aquí nos da una captura de pantalla, lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver en tiempo real la, la terminal. Y dentro de otras características, bueno, ya vimos visualizar la información muy fácilmente. Puedes construir tus propios widgets, puedes eh, personalizarlo, personalizar la terminal con temas, estilos, pues es código abierto, open source software libre, por supuesto. Si no, no la estaríamos tratando aquí en el canal. Editar ficheros remotos. Visualización inline, incluso puedes hacer un import de eh, dashboard predefinidos. Y pues está disponible para estas plataformas, te la puedes descargar de aquí. Vas a, lo, a la parte de, de la descarga y puedes ir directo aquí. No tienes que registrarte, vas directo aquí. Te la descarga. Yo me descargué el, el app image y con. Here level que tenemos un video aquí sobre esta aplicación. Me la agregué aquí. Después ya se me agregó como integración a Genome y la puedo lanzar ya como un atajo desde Genome sin problema. Y si vamos a GitHub, vamos a GitHub, por supuesto, y vemos que la licencia es Apache 2.0 está desarrollada en Node.js y en Golang, como podemos verlo, luego puede consultar esas características y vamos a ver ya la terminal. Aquí yo la tengo. Esta es la terminal. Como podemos ver, acá tiene un panel bien interesante que son atajos directos. Atajos directos. Y si le das aquí, por ejemplo, te pone otro widget aquí. En este caso, es un widget con un, un navegador de fichero que luce muy bien. Dicho sea de paso, luce bastante bien. Si entramos acá. Y, y es un navegador de fichero que puedes navegar. Lo interesante mmm, es que agrega estos widgets, que tú puedes crear tus propios widgets, que puedes interactuar con esos widgets y que además luce, pero que luce muy bien, a diferencia de otras terminales, a diferencia, por ejemplo, de Tilex, donde no te puedes crear tus widgets, donde sí puedes dividir tu... Tu ventana actual la puedes dividir en paneles, por ejemplo, en tiles, en otras terminales como ITI, Alacrity, creo que también lo permite. No recuerdo si Alacrity lo permite, pero creo que también. Pero mmm, no es tan vistoso los paneles, no son tan así, tan llamativos. Eh, eh, es muy bonito desde el punto de vista. Eh, visual desde el punto de vista gráfico se ve bien muy bonito muy interesante además aquí no es un solo um, no puedes o sea no tienes un solo widget sino puedes tener varios como pueden ver aquí tienes uno en este caso es un widget predefinido que lo que te das el consumo de CPU el consumo de CPU aquí te dan los atajos algunos de estos atajos no me funcionan los probé, no me funciona. Los puede probar luego, la, luego. Aquí la ayuda integrada. Que puede acceder a varios de estos widgets aquí. Que son prácticamente atajos a los widgets predefinidos. Aquí está el navegador web. Como pueden ver. Y si voy aquí. Puedo navegar perfectamente. Puedo navegar a través de, del navegador web integrado. Por lo tanto es una terminal. Que te da una vista general de todo. Y si eres un DevOps eres un administrador de sistema Yo creo que es muy interesante porque te permite tener todo integrado, tener todo, aquí está el chat de inteligencia artificial integrado, como podemos ver, usa GPT-4o-mini, que no es software libre, GPT no es software libre. Y entonces decía que tienes esa vista general de todo lo que estás haciendo, por lo general, los de box, los administradores de sistemas, la mayor parte del tiempo la pasan en terminales y por lo tanto sería interesante si tienes un display con mucha resolución y además eh, tienes una pantalla, además de la resolución alta, eh, tienes una pantalla grande, pues vas a tener esta terminal con toda la información disponible y sería muy, 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 muy interesante. Para agrandar, yo voy a cerrar aquí. Para agrandar la tipografía, bueno, aquí podemos acceder al menú. Y para agrandar la tipografía, aquí tenemos unos atajos. Como defecto, puedo decir que eh, me agrega, como pueden ver, el, no es solo al panel donde estoy, sino a todos los paneles. Me, le agre me, me, me le agrega o me agranda, mejor dicho, la tipografía, como, puede ser, como pueden ver. Y esto es una limitante. Una limitante porque la tipografía aquí se ve muy, pero muy chiquita. Y entonces, eh, bueno, si quieres agrandarlo, tienes que agrandar todo, ¿eh? Agrandar todos los paneles y esto puede ser una limitante. Como pudieron ver, pudieron observar, también es posible quitar paneles de aquí. Una vez que ya a usted no le haga falta, por ejemplo, los, los, los ticks, no le haga falta los atajos, porque ya sabe, los atajos más comunes los puede eliminar. Y bueno, también puede eliminar el consumo del CPU si, si lo desea. Y yo me voy a agregar un nuevo panel aquí y lo puedo ordenar acá, lo puedo poner aquí, organizar aquí. Nótese no qué bien, ¿eh? También usa, podemos usar unos atajos para movernos. Aquí están. Con Control Shift me voy moviendo. Ah, qué interesante. ¿eh? Control Shift y la arriba, abajo, derecha, izquierda. Pero puedo presionar un número. Por ejemplo, si presiono el 8, ya voy al 8 directamente y esto está eh, muy interesante esta parte es muy interesante me encanta porque puedes acceder de manera fácil a los atajos y esto es una cosa que yo he hecho en falta a terminales como mm, tilis o tiles eh, que es la misma terminal eh, que me permita moverme así de una manera fácil de un atajo a otro y me lo indique eh. Eh, qué maravilla qué maravilla ahora otra desventaja es el consumo de recursos. Si yo lanzo bitot aquí, podemos ver que la terminal está usando 246, 247. Vamos a poner unos 250 megabytes de RAM. En cuanto a CPU, pues no consume mucho CPU. Yo diría que está consumiendo más porque eh, más... Vamos a filtrar por aquí. Recuerden que tenemos un video sobre... Tenemos un video sobre... sobre Bitot. Cómo monitorear con Bitot. Los invito a, a revisar el canal, explorarlo. Para que, bueno, pueda tener toda la información que necesita. Pues sí, usa bastante. Nótese que hay... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 procesos ¿eh? <laughs> 11 procesos y debe estar usando en total por así rapidito rapidito debe estar usando alrededor de eh, unos 700 megas eh, de ram todos los procesos en cambio el cpu no consume tanto cpu si sí podemos ver que usa también un servidor como podemos ver aquí usa un servidor por supuesto por lo tanto, cuando yo descargo el APP Image, ya bien integrado el servidor y me da la idea que el servidor está hecho en Golang y la interfaz debe estar hecha en Node.js y esta interfaz va a interactuar con el servidor pues para proveer todas las funcionalidades de esta terminal que luce luce muy bien, pero consume consume bastante RAM, por lo tanto, no es para eh, dispositivos antiguos no es para computadoras con pocos recursos también podemos ver que tienes una forma de crear una nueva eh, ventana y en este caso me pone bueno, si cierro aquí puedo agregar eh, pues ya puedo agregar un widget determinado y todo lo puedo hacer desde la terminal prácticamente todo y esto está pero que muy muy bien, pero si sí consume, prepárese. Que como mínimo, yo pienso que debe tener 4 eh, GB de, de RAM como mínimo para que funcione y funcione bien. En este caso, yo tengo 32. Y, y, y bueno, por supuesto, no se va a notar mucho. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más decirle por aquí? Yo creo que es muy interesante. Ya es una terminal que hay que seguir de cerca, pero tenga en cuenta y tenga presente que si sí consume bastante rang. Bueno, esto es lo que quería mostrarle en este video, así que nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres.